arrivé à Mexico, il est quelle heure? Il est 20h50. Il est 20h50 après 12h30 d'avion. 12h30 d'avion. Et là, on attend les bagages. Parce que déjà une demi-heure qu'on attend. Hasta luego. Beau gosse. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé du voyage? Ben, pour le moment, il y a eu que l'avion. Hein. Ouais, non, mais de l'avion en tout cas. Ouais. Chiant. Hein. En vrai. Bon, on est arrivé à l'hôtel. Petit hôtel tranquille, ouais, deux chambres, avec la télé, 700 pesos les deux nuits. Donc là, ce soir, c'est repos. Et demain, direction centre-ville. Et du coup... De quoi? On trouve un truc pour le porter. Ouais. Puis un truc à manger aussi. En vidéo là. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens à part nous. Hein. Ouais. Genre, je sais pas si
Bon alors pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, c'est joli. La Renault à droite. Descends, c'est la pluie. Ah ouais. Direction Tachko. Tachko, 2h30 de bus. Ouais. Après 2h30 de taxi. C'est ça. C'est moi que tu filmes. Ouais. Attends. Tu me filmes carrément? Ouais. Cul. Ah, t'as des bâtis, t'as un petit enfant. Elle grandit. Il y a une statue et tout. On va essayer de monter là demain. Enfin, on va pas essayer. On va voir cette maison. Et là, t'as un gros immeuble. Ouais. Avec des piliers et tout. Yeah.
si ustedes quieren realizar saltos de altura, lo pueden hacer. Los saltos empiezan desde los 2 metros hasta terminar hasta los 10 metros de altura. Ok. Es una altura bastante buena, con una profundidad igual buena. No te vamos a decir que te aventes en una que no esté muy profunda, porque por eso pasan los accidentes. Sí. Nosotros por eso andamos casi siempre dentro del agua, por cualquier situación que se presente. Ok. Uh-huh. ¿Tu compañero no habla español? No mucho, no. Oh. Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En la cueva se necesita lámpara, por eso llevamos estas lámparas. Ah, ok. Oye. Nada más que tenemos que tener un poco de cuidado por la, ¿la, por la cámara? Sí. Si esto sí soy así, en el agua, bueno. Sí. C'est glissant, fais gaffe, hein. C'est là, Clem ? Ouais. Quand j'ai monté, ouais. C'est archi possible. Ouais. Anteriormente, la otra más próxima. Tu dois sauter. Tu veux qu'il fasse avant? Tu fais seulement un. Tu la lances. Les deux.
Aquí en esta puntita si ven la cabeza de una rana. Sí. Los ojos, la boca. Ça, c'est une grenouille. Tu vois? C'est la tête, là. C'est les deux yeux avec la bouche. Ah ouais. Bien, aquí hay que procurar de no tocarlas en esas piedras que gotean. Se le llaman las estalactitas. Ok. De este lado hay que agacharnos un poco más. Cuidado con los hoyos, cuidado con el techo. Sí. No. J'avais pas vu la marche, je vais te regarder. Après, t'as plus de photos. Ouais. Voy a tomar una foto. Sí, claro. Ouais. Ah, sí, voy a hacer una foto de eso. ¿Dónde? De eso. Sí, aguas porque aquí están las piedras. Sí. Esto. ¿Eh? ¿Es con la arena? Sí. ¿Estaba seco? Aquí, si no te quieres comprar, sale un cabrón. No, me dijiste que al final. No. 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 Hay que tener cuidado, sí. Puedes acercarte. ¿Cuántos metros viviste? 35. Ah, ok. Thank you.
Ay, ay, ay. Alors, elle est bonne ou quoi? Aïe, aïe, aïe. De Estos. Alors, c'était bien ou pas? Ah, c'était impeccable. C'était lourd, hein? Oh là là. C'était bien lourd. Meilleure journée. Ah là, c'était. On va retourner près de la grotte. Vas-y. Là-haut. Putain, je serais bien retourné dedans, mais on n'a pas de lumière. Ouais. La dangerosité du truc, aucune protection. Hein? Sur les cascades qu'on était là. Ouais. Si. Tu vois. Là, même la plus petite cascade, tu tombes, tu meurs. Ah ouais. En plus, je n'aime pas leur dire. Je n'aime pas leur parler. Dans l'hôtel. Là, ils ont appelé le perroquet. Okay. Mais non, il y a une fenêtre là, c'est des gens. Oh, mais... Hey, mais c'est ouf, comment ça tombe? Oh.
putain, elle est place, mon gars. Ouais. De où? Par la partie de l'autre. Oh putain. En vidéo? Ouais. Maguey o agave, que es lo mismo, en México le decimos maguey, fuera de México se le dice agave, se ocupa para hacer mezcal, al igual que todos los que están alrededor, pero esos tienen hojas de forma diferente, se llaman silvestres, por ejemplo ese que parece como palmera se llama huish, aquí este que parece como lechuga, tobalá, otro que se llama coyote, de ese lado este es coyote, jabalí, arroqueño. Y uno más allá atrás, el que se ve en la parte de atrás, es un agave que se llama agave azul. El agave azul es con el cual se hace tequila. Hay que saber algo importante. Solamente en una región de México, en Jalisco, en Guanajuato y en Michoacán, se puede llamar tequila a la bebida. Fuera de ese lugar es un tipo de mezcal. Así que no hay pretexto. ¿Tiene denominación de origen? Sí. ¿Tiene un sabor diferente? Sí. Pero es como en los vinos, diferente tipo de uva, diferente sabor. Hay un vino muy famoso que se llama champán. Solamente en una región se le puede llamar así. Fuera de ese lugar es un vino espumoso, o cava, o prosecco, pero tendrá un sabor similar. Así lo con los mezcales, diferentes agaves, diferente sabor. Tequila en una región y fuera de ese lugar es un mezcal. En Oaxaca hay 30 especies diferentes de agaves, de las más ricas, es esta, tobalá, pero son, decía yo, agaves silvestres. Cuando se hace mezcal de ellos, unos 5, 7, 8 años para que las plantas crezcan, de 1000 kilos de corazones de planta solamente salen 50 o 60 litros de alcohol. De espadín, que es de la más común, igual que la de maguey azul, de las piñas de corazones de planta salen 300 o 400 litros de alcohol. Entonces la producción es diferentes, tremenda la diferencia, por eso los agaves silvestres son más caros, son botellas de 1,000, 1,200, 2,000, 3,000 pesos una botella, porque la producción es limitada, son señores mezcales, tienen 50 grados de alcohol, si no están acostumbrados a tomar mezcal, ni se acerquen, ¿eh? Son muy fuertes, pues si quieren tomar algo especial, háganlo, son muy ricos también. Entonces, el primer paso es que la planta crezca en un clima como este, caliente, seco. Mientras más caliente, mejor es el mezcal. Y ya cuando está lista la planta, se le cortan las hojas. Este que está acá se llama jimador. Esto de cortar las hojas se llama jima. Y solamente el corazón es lo que sirve para hacer mezcal. Y se va a traer a un horno como el que está allá atrás. Vamos a verlo. Es un horno de piedra, como si fuera una barbacoa en México. Aquí en Oaxaca, cuando hacen el mezcal, también meten el borrego, el chivo adentro. Está muy rica la barbacoa. Aprovechan. ¿Sí?
se le pone leña, se prende el horno, se ponen estas piedras para que el fuego no chamusque o dañe o queme de más a la planta. Se apilan los corazones de plantas, se cortan en 4 o 5 pedazos y se va haciendo una montañita de agaves. Luego se le ponen unas lonas, prendido el horno, se le ponen unas lonas y se le pone tierra para que se selle. Y ya como el fuego se apaga, como no hay oxígeno dentro, esto se va a enfriar de forma, por el tiempo nada más, unas semanas se va a destapar y el calor es suficiente para hornear la planta y lo que sale es esto, que se llama en lengua náhuatl mezcal. Significa maguey cocido, maguey horneado. Si no pasa por un horno como este, no se puede llamar mezcal. El mezcal siempre sabe a humo, ahumado, por el horno. El tequila ya no se hace de esta forma, se hace en hornos de gas, en hornos de vapor, y no es necesario que sepa a humo porque no se llama mezcal, se llama tequila. Entonces, una de las diferencias, el horno. El mezcal siempre tiene que hornearse así. Si no se hace así, no se puede llamar mezcal. Entonces, paso número uno, hornear. Paso número dos, machacar. Lo mismo que hicimos con la boca, se hace en un molino ahora, con un caballo, con un toro, con un burro. Hoy vamos a probar unos 40 sabores diferentes de mezcal. Hace rato les dije, apenas les voy a decir, los que aguanten, ¿no?, a tomar. Y la regla es esta, es la regla que tengo. Yo no vengo manejando, entonces voy a tomar con ustedes. Hay regla, 3 pruebas tienen que probar, más de 3 y menos de 33. Si están en ese rango, pueden subir a la camioneta. En cualquier parte del mundo, en otra parte del mundo ya son más de las 5, entonces no es pecado tomar mezcal. Vamos a tomar mezcal ahorita. La leña que le dicen molino, también acérquense. Esta piedra pesa 1 tonelada, la mueve un caballo, un toro, un burro en las fábricas tradicionales. Ya ahorita con esto de los animales y todo eso, ya no ocupan en algunas fábricas animales, se ocupa un engrane, otra piedra, un sistema mecánico que va a mover la chilena, se le dice a esta piedra, y va a machacar la planta. Lo que sale es una pasta de color café, es muy dulce, pero no tiene mucho líquido. Ustedes probaron, no tiene mucho líquido, es más, te deja seca la garganta. Todo esto solamente se levanta con trinches y ahí, ayúdenme a levantar. Vamos a levantar. Así le. Para que les llegue el olor. Toda esta pasta se pone ahí y se le va a agregar agua caliente una semana, unos 10 días, para que se disuelva en agua y se fermente. Eso se llama mosto o tepache de maguey. Todavía no está listo. Cuando llegaron los españoles, ¿algún español por acá? Cuando llegaron los españoles, dicen que se acaba el vino que traían de sus barcos, encuentran eso e inventan el mezcal. Ahora se sabe que el mezcal probablemente sea una bebida prehispánica también. Solamente los nobles, los sacerdotes tomaban mezcal. Había que tener 52 años de edad, noble y sacerdote para emborracharse. Si no teníamos la edad ni el privilegio de nobleza, el título, jamás se hubieran emborrachado. Uno se emborrachaba, te rapaban la cabeza como signo de humillación. Segunda vez que lo hacías, te quitaban los labios. Y la tercera vez, te cortaban la cabeza. Entonces imagínense cuántas veces ya se hubieran muerto, ¿no? Si fuera, era un privilegio tomar mezcal. Entonces, horneamos, machacamos, fermentamos, agregando agua caliente por 10 días y después esa bebida fermentada, más jugosa, más líquida, se va a pasar al alambique, que es la última parte. Ven, cerramos ahí y traemos el tepache. Este es de una herramienta de cobre. También se puede ocupar barro o carrizo para el alambique, madera. Aquí se ocupa cobre, se le quita la tapa, se pone todo ese jugo dentro, se le pone leña y la bebida empieza a calentar, a hervir. Y cuando hierve,
Por la fermentación, los azúcares ya se convirtieron en alcoholes. Los alcoholes son más ligeros que el agua. El alcohol se evapora primero, llega al estanque de agua, donde solamente con el agua fría, ese alcohol evaporado se condensa o se transforma en líquido. Y lo que sale ahí es un primer mezcal, un primer alcohol que tiene 60, 70 grados de alcohol, es muy fuerte, no está listo para tomar. Le dicen puntas a ese mezcal, puntas. Se va acabando el alcohol, se le llama cuerpo. Y lo último que sale de la destilación se llama col. Tres mezcales diferentes, puntas, cuerpo, col. Se va a destilar una segunda vez, se hace un mezcal de mezcales, se dice ellos. Segundo alambique, se combinan las puntas y el cuerpo, la punta y la cola, y sale un mezcal más limpio, más puro, y ya cuando sale una segunda vez, 40 grados de alcohol. Es de color blanco como el de allá. Esos mezcales transparentes se llaman jóvenes. Son de los más fuertes, de los más, por así decir, lo más barato que se puede conseguir de un mezcal, porque también hay otros mezcales que son reposados, son añejos, o hay agaves silvestres que son de los más caros. Ahora sí, a lo más importante, a lo que venimos, ¿no? A tomar. Cosa importante, el mezcal no se toma como el tequila, como los shots. El mezcal se toma, dice un dicho en Oaxaca, que es como las mujeres. Con respeto y a besos. Entonces, pequeños besitos al mezcal. Correcto. Ahora sí, vamos a tomar mezcal. Les voy a enseñar cómo se toma, ¿eh? Sin limón, el mezcal se toma con naranja. Y algunos mezcales se toman solitos porque el sabor es muy rico. Vamos a la barra. Ahí está una barra lista para nosotros. Vengan. Barato o el más malo. Solamente es el nombre del mezcal. Este sí es el más común. El espadín. Este también es joven. Pero en la botella dice el tipo de agave, Madre Quish. Este tiene 48 grados de alcohol, este es un mezcal más fuerte. Son solamente 700 botellas de esta producción, es la número 400. Este que es Tobalá, este es lo más rico, este tiene 50 grados de alcohol y solamente son 72 botellas. Mezcales especiales. Ahorita si quieren tomar mezcales silvestres, aquí con Edith les va a dar de estos mezcales. El primero que nosotros vamos a tomar es de espadín. De espadín, como es más común, sale temporada de lluvias, julio y agosto, ya en esta temporada, estos gusanitos en la planta se colectan, se guardan con este mezcal blanco 6 meses en barricas y el gusano le cambia el sabor, el color, el aroma. Y se va a tornar de este color, un color dorado y también con sabor a gusano. Ustedes no conocen ese sabor, no lo han probado, pero en los moles, en los guisados en Oaxaca se ocupa para cocinar. Entonces se lo comieron y ni cuenta se dieron el mezcal de gusano, es un sabor especial. Y otro, el primero que nosotros vamos a tomar es un mezcal añejo, es un mezcal que estuvo tiempo en barricas, es suave, es ligero, 5 años añejo. Vamos a tomar primero este, se toma solo, no se toma con naranja, se toma solito, un besito al mezcal, para que degusten el sabor de la madera, madera de roble blanco americano, como si fuera un whisky, un coñac, un scotch, este mezcal. Le van a dar un besito al mezcal. Hace su mano para que les dé su mezcal. ¿Mezcal? Es lo último que yo tengo. Nada, no lo sé. Que así es que yo no sé la. La. ¿Entendieron? No. Aquí más ansia. Ya suavecito. Entonces, cuando ya se peinó, ya se dio forma. Entonces, pasan las ruedas para hacer el hilo para hilar. Y aquí nos consiste el nudo, a base de torsión, miren. Este es el proceso de hilar. ¿Sí? Entonces aquí se hace chilito. Entonces le llamamos molote, que está aquí.
Cuando ya está grande aquí se saca, pero así no se puede tener. Si lo metemos en la olla así nada más encima va a agarrar el color. Entonces hay que hacer las madejas. Y para hacer las madejas nosotros utilizamos el mismo pedazo, se enrolla, se le da vuelta. Y así el hilo ya queda suelto. Entonces ya se mete en la olla así. Entonces cuando ya se han hecho las madejas, nosotros utilizamos cuatro colores vegetales para tener, que son los básicos, ¿eh? Pero el primer color natural del borrego, que es blanco y cafecito. Entonces al momento de cardar, se mezclan estos dos colores para lograr unos tonos de grises. Y este es puro color natural del borrego, miren. Y ya con este hacemos tapetitos como todo natural, no tiene nada de tinte. Entonces el primer color que utilizamos, guisache. Esta es una vaina que se encuentra en el campo, este es un espino, ¿eh? Esos son los que comen los chivos en el campo. Y el huizache es el para un negro muy intenso. El huizache se machaca, se hierve 3 horas. El fijativo utilizamos sal para que no se espine. Huizache para negro intenso. Which one did you like most? I don't know, it's very good, and but I really like dusk. Okay, what do you like about it? The street, the little street, it's very cool, and all the cars that are old. Sure. What do you like most about Mexico? I don't know, I'd say the architecture, I don't know, people is nice, and sure. Yeah. Okay, what local food have you tried? What local food have you tried? Many things like tacos, burritos, pozole. And many things, I don't remember all. Okay, what is your favorite? I don't know, I would say tacos. Simple and very good. Sure. Very tasty. What countries have you visited? I went to Italy 2 times ago, and a little bit Spain, and cities around France. Okay. Which country do you find the most interesting? To be honest, I don't know. I didn't visit many countries, so I won't say. But maybe Mexico. Okay. Mexico is a great country. What place in the world would you like to know? I don't know, I'm going to visit the United States. Oh, okay. And many other, like maybe Italy or in Eastern Europe. Okay. That country is great. And thank you for an interview. No problem. It was a pleasure. Gracias. Les premiers vivants qu'on voit, quoi. Tous les autres, ils sont sur la route en train de mourir, retournés. En fait, ils se sont perdus de leur habitat naturel, tu vois. Non, peut-être qu'à mon avis, là, c'est leur habitat. Ouais, bah pas la ville, en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais. Putain, je me fais attaquer par des insectes là.
T'es sûr que tu veux pas y aller, Clément? Franchement, j'aimerais bien passer par chez moi. Moi, les serpents, je m'en bats un peu les couilles. J'ai pas trop peur des serpents. Tiens, il y a un arbre de chaman. Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, stylé. San Cristobal de las Casas. Ouais, ouais. Et Clément a envie d'aller se laver. Parce qu'il ouais. Il pue la merde. Comme ta gueule.
12 heures de bus, on est parti à 20h hier. On vient d'arriver, ça fait 5 minutes. Mais l'hôtel il ouvre qu'à 15h. Donc je pense qu'on va galérer un petit peu dans le centre. Ça va, ça a l'air pas mal. Pas stylé. Es una video. Es un video. Sí, es un video. Escrito. Exacto. ¿Hay otro? Rocas con musgos. La misma presión del agua que cae de cada año va formando las capas que vemos sobresalidas. Rocas con musgos. Y este es el color original del agua, este verde claro que viene. Ya estamos hablando de una profundidad de 180 metros de agua hacia abajo. Son
180 metros. ¿Y de altura? Si nos damos cuenta que comienza a bajar la montaña, estamos hablando casi 700 metros de altura. Thank you.
Alors, impression à chaud là de l'église là. À Chamula. Spécial. Mais archi lourd. Pourquoi spécial? Est-ce que c'est un truc de chaman? C'est pas vraiment une église. Du moins, ça a été changé. C'est vraiment dommage qu'on peut pas filmer à l'intérieur. Ouais. Et on est vraiment dépaysé là. C'est rien au fin à voir, fond ça. Du Mexique. Ouais. Bon, évidemment, on a fait le meilleur choix de vêtements pour venir ici. Tu m'étonnes. Bon, voilà le temps de 5-6 balles. Le matin c'est short et le soir bah, c'est parapluie. Ouais. Et on en a pas. C'est bon, hein? Ouais. Tsuru. Tombé. Non. C'était des vents d'artistes quoi. Ah ouais, ouais. Je sais pas du tout. À mort. On voit même pas. Putain, la vache. La cascade. Ah ouais? Non. Non, ça me fout.
En fait, si je mets le filtre, on voit. Tellement humide en fait, tu regardes, je vois rien du tout. Ah ouais. C'est ouf hein. Ouais, mais c'est pas grave. Faut le voir avec les yeux ça. Ouais. Quoi? Il manque 180 mètres pour qu'on arrive tout en haut d'El Chiflón. 180. Je suis mort. Regarde l'arbre. Ouais. Normal. Il nous reste 30 minutes pour descendre tout ça. Il nous reste 100 mètres en fait. Les 80 mètres sont passés vite. C'est un mètre. C'est un mètre. Si. Claro. Oh putain! Quoi? Ah ouais, chaud! On est au-dessus de la cascade là. Ouais. On a fait un peu plus d'un kilomètre deux. Ça doit faire un petit moment qu'on y est. Ah, c'est un kilomètre deux pour aller jusque la dernière. C'est jusqu'à la cascade? 1 km 228 en montée. Ça va là, c'est facile. Avec les escaliers. Je suis mort mais c'est facile. Hey güey. ¿Qué onda, perro? C'est bien. Puedo subir a un como 500 metros. Un kilómetro más puedo. Sí, ok. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. Ton sac. Ah ouais. Ouais ouais. Là je suis à El Chiflón. C'est un groupe de cascades. Faut monter tout ça et voilà la vue que j'ai. C'est magnifique, incroyable. C'est fou, on voit plus rien mais c'est fou. Hey Clem. Con permiso. ¿Me puedes tomar una foto? Sí. No, il est fermé. Non, il est ouvert, je l'ai ouvert. À droite, ouais. Montañas. Este en lengua maya chuj. Aquí hablan el chuj. Y viene esa lengua
del lado guatemalteco, más que nada. Hablan en Guatemala y esta parte de México también. Ahora bien, el lago internacional está justo detrás de ustedes. Ahí hay un pequeño mirador. Es muy pequeño el lago. Bueno, ahorita van a ver ustedes unas boyas. Eso es la seña que divide México y Guatemala. ¿Qué es lo importante que venimos acá? Ir a ver una parte de Guatemala, pero van a tener que pasar en la parte de medio de las artesanías. Se van todo lo que es allá en las gradas, a ver si lo alcanzan a ver. Como a 100 metros, allá está el paso. Ahí está un letrero donde dice bienvenidos a Guatemala y está un pequeño mercado, igual que este. Están ahí y de este otro lado, si lo ven del otro lado, dice bienvenidos a México. Eso es lo interesante, lo bonito de decir, wow, ya estuve en Guatemala, ¿no? Y aquí está la foto, ¿no? Bueno, muchachos, le vamos a dar aquí unos 20 a 30 minutos. ¿Les parece bien al cuarto antes de las 4 o ya máximo? ¿Entre las 3 o 4? Mire, ojo, ahorita si checan su celular, cambió el horario. Ah. Guatemala está una hora atrás. Ah. Sí. Okay. Aquí nosotros ya estamos más de las 3, son las 3:15. Okay. Entonces, cuarto antes de las 4, por favor, okay. Nos vemos aquí en la camioneta. Media hora, ya para no estar ahí, que si sean las 4, no. Sean las 3, ¿ok? Ojo con eso, porque aquí hay señal de Guatemala y automáticamente cambia el horario. Los de Guatemala no tienen el horario de verano como nosotros en México, ellos tienen el horario normal, el de Dios, como dicen, y nosotros es el horario de gobierno, estamos una hora adelantado. Okay. Ojo con eso. Entonces, 30 minutitos. Y de aquí, muchachos, nos vamos directamente a un lago que se llama Cinco Lagos y es donde están las balsas. Okay. Y vamos a aprovechar. Fíjense que ayer estuvo el día lloviendo, todo el día. Entonces, no hubo nada, no se pudo. Y ahorita les está dando una oportunidad excelente. Okay, muchachos. Bueno, vamos bajando entonces, muchachos. ¿Cuánto costó? Este es 350. No tengo nada. Bienvenidos a Guatemala. C'est là. Allez, on y est. Là, on est au Guatemala. Une ? De quoi ? T'as des souvenirs ici du Guatemala. Ouais. Des petits photos là, comme ça. Ouais. Buenas tardes. Para los amigos están las monedas de un quetzal para llevar de recuerdos como colección. Por ejemplo, un quetzal es el símbolo de Guatemala, es el quetzal, porque en México se utiliza el águila. Guatemala es el quetzal. Ah, ok, pájaro. Es un animal. Es un pájaro. Pájaro es el ave de Guatemala. Son las monedas que están en circulación, con eso puede comprar en Guatemala. Como México tiene el día 10, el día 20, esos están a 10 pesos cada uno. También tenemos de Honduras. Para para llevar de recuerdos. ¿Y con la ronda de Guatemala? Bonitas plumas también, amigos. Bonitas navajas. Bonitos llaveros, como lo ves. Están las bonitas mochilas. Chivoga. Ok, gracias.
des bouteilles, tu vois, mais genre du bois des marins. Ah ouais? En fait, des trucs. Après, tu mets ce que tu veux dedans. Ouais. Je filme moi. Ah, ça filme maintenant. Tu filmes? Ouais. Allez, ça rame. ¿Me puedo parar ahí en medio y que me tome una foto parado en medio? Ahí. Sí. Sí. 100% limpia, es agua potable. Porque no hay locales, o sea, así de que con sus barquitos pescando o algo. No, porque acá está prohibido la pesca. Ok. Y además no se usan lanchas de motor para no contaminar. Perfecto. Por eso se usan estas balsas. Por eso les decía que el agua es agua potable. 100% limpia. Comprobado por los de Conagua. 100% propre, 100% potable. Il n'y a jamais un moteur qui va là-dedans. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Me vas a golpear. Gracias, tío. Entre más la hundes, más rápido. Sí. Nada más que tienes que aplicar más fuerza. En el otro lago de Pojó. ¿En el Pojó? Sí, está del otro lado de los cerros o de las montañas. Acá de hecho se han filmado escenas de telenovelas, películas. Por ejemplo, el de La Llorona con Diana Bracho. Cambio de tonalidad. Realmente todo se basa por medio de la profundidad. Entre más profundo se ve el color más. Un azul más intenso, más oscuro, a diferencia de partes verdes. Debajo tiene piedra y arena caliza, eso hace que el agua sea muy transparente. Además, la arena caliza es el filtro de estos lagos. Acá tenemos 9 meses de lluvia, pero nunca llega a perder el color. Quiero meter ya un chingo de calor, güey. ¿Hay cocodrilos aquí? No, te creas, güey. ¿Crees que ah, son de salada, dulce, ¿no? Sí, los cocodrilos son de agua salada. Es agua dulce y... ¿Qué caimán? No sabe. El agua es muy fría, la verdad, para eso. Pude. Mi mamá.
animales, únicamente peces, más grandes de la carpa. Llega a crecer 1 metro 20 centímetros y alcanza un peso máximo de 20 kilos. Es que no llovió, te estabas culeando. Donde tengo el remo, hasta este punto se ve un triángulo sobre la misma pared rocosa. En línea recta, de acá abajo hasta esta altura. Ajá. Ahí se ve el triángulo, en medio de las dos palmitas. Sí, sí. ¿Ya vieron las palmitas pequeñitas, las primeras? Sí. Ahí se ve el triángulo y medio. Luego del triángulo, 1 metro hacia arriba nuevamente, se ve el único puntito blanco como de 20 o 30 centímetros. Esa es la silueta de la Virgen. Sí, cierto. Con puntos de color naranja. Está detrás de las pequeñas ramitas. Son formaciones por la constante humedad que tenemos, 9 meses de lluvia. Por eso se forman muchas figuras. ¿Y de aquí cuánto? Wey, estamos remando al lado de una piedra. ¿Encontré rocas? ¿Y por qué está anaranjado? Por la constante humedad nuevamente. Este sube hasta arriba. 3, 4 metros máximo. Es un musgo. Okay. Es un musgo. Lo naranja. Wow. Bueno, vean, jóvenes. De igual manera, acá donde estamos, al fondo, debajo de la balsa, está la entrada principal de la caverna subterránea. De hecho, ahí se ve la parte más oscura. Es donde inicia lo que es la entrada. Es la manera de cómo se comunican estos lagos, por medio de cavernas y ríos subterráneos. Este llega a desembocar en el otro lago de Pojó. ¿Y ya han entrado por ahí? Un par de ocasiones. Mira, únicamente wey. Los de Conagua. Por, bueno, de hecho tienen que sacar un permiso a la... Suru. ¡Gracias!
Sí. Attention à la marche. Yeah. C'est ouf, tous les tarifs qu'ils demandent et tout. Ouais. Tu payes 35 pesos, 36 pesos pour le pesos pour la route. Ouais, au final ça fait pour 100 pesos. Pour le moment. Hein. Ouais. Me parece algo que, tipo, que eu tenho que ir assim, sabe? Je cherche l'ombre. E... Aí, párate! Para tomarte uma foto. Aí, né? Mati! Espérate, Maricón! Onde mandaste a pingo? Que hora? Так, спин.
si pues va. Okay.
Ça fait même de la fumée là-haut, tellement que... Ouf la journée, hein. Ah, tout est ouf, ouais. C'était au bien top. Loin. Avec mon super plat. Ouais, super plat. Ouais, c'est vrai. Viens voir. Regarde la lionne comment elle est là. Bizarre, hein. Ouais. Même là. J'ai l'impression que c'est des cordes. Ouais, c'est des câbles. Ouais. Bâtard.
C'est abandonné en fait. Je pense pas, non. Si. Ah oui ? Bah ouais. Bon, là, il y a un truc. Ah, mais c'est là en fait. Ah. Oh. À l'entrée. Ah ouais, d'accord. Regarde sur l'arbre. Toujours en face. Ouais, où ça ? Tu vois ? Devant là ? Ouais. C'est quoi ? Je sais pas justement. Regarde la peau rouge. Ouais. Par contre, on se barre, il y a des moustiques. Imagine il y a 1000 ans ce que c'était ici. Bah, il y avait rien quoi. Un chemin. Le bois. Là aux clés. Il est là. Je le vois. Je le vois, mon gars. On est en gorge. Pourtant ici niveau crasserie ils sont chauds. Ouais. Il y a encore une colonie. Une colonie de quoi ? Ah ouais ? Je les vois même pas. Ah ouais. Mais ils sont les bas. Ah merde, je suis dessus. T'es dessus quoi. Ouais. Allez, on continue notre recherche de singe. Ouais. Déjà on en a vu deux, c'est bien.
¡Epa! ¿A dónde crees que vas? No puede enviar lejos a María. Bueno, un padre hace lo que más le conviene a sus hijos. Vámonos. Mijo, ¿y cómo enfrentaste a esa bestia? Enorgulleces a nuestros antepasados. ¿Crees que María se haya impresionado? María y todas las niñas del pueblo. El divorcio está firmado por Carla. C'est ouf, à chaque fois que je veux filmer, il y a un truc de merde. J'ai trop mal aux pieds. J'en ai marre de marcher avec des claquettes. Et Clément la crevette avec sa tête de crevette toute rouge. C'est par là, non? De quoi? Là, par où on est. Ouais. Crevette. Elle était un peu plus fraîche, si tu veux tremper tes pieds. Ouais, c'est bon.
Ah, ça, ouais. Gracias.